chaque seconde fait de nous des combattants. Notre seul espoir est de tout reprogrammer. On ira, on saura sauver notre existence, donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver. Bienvenidos a Código Lyoko Quest for Infinity. Ya no sé si es el capítulo 6 o el 7, pero bueno, estamos avanzando bastante poco a poco en este juego. La verdad me siento muy guay porque este juego yo lo jugué muchísimo hace años en la Wii. Y bueno, pues vale, vamos a ir a la fábrica a ver qué es lo que pasa. Ojo, que han activado una torre de... ¡No! ¡Shana, activó una torre! ¡Ah! ¡Shana! ¡Oh, vaya! Una torre activada. Muy tranquilo el Jeremy, muy tranquilo. Ahí, súper... Super chill, vale, si nos llama, sí, Jeremy, ya voy a la fábrica, hijo mío, vale, ya estoy, mira, 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 mira cómo me teleporto, mira cómo me teleporto. O sea, Shanna nos está atacando con un terremoto, y el Jeremy tan tranquilo, el cabrón, ¿sabes? Bueno, 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 vale, lo pronto es que tenemos que ir al mar digital. O sea, tenemos que ir al mar digital del sector 3 e ir a la réplica del bosque, porque es donde ha activado Shanna la torre, o sea que... Cuidado, cuidito con la réplica del bosque, que puede ser una réplica muy peligrosa. Esto la cámara he hecho un poco más pequeña para que no molesta, porque me da cuenta de que tapaban los puntos que iba ganando. Y bueno, a lo mejor puede ser algo muy importante, o sea, muy relevante para el gameplay, yo qué sé. Bueno, va, sí, nos teletransportamos, sí, nos atacan. Buah, tío, qué guapo. Vale, somos Ulrich, ¿ves? Allá arriba, ¿ves los puntos ahora? ¿Los que tenemos? A ver, las mantas agresivas, hostia, el tiburón. De milagro, con el tiburón. Cuidadito. Ojo, mantas agresivas. ¿Estos bichos? No. Mamón. Creo que no puedo echarlo. ¿En serio, tío? ¿Que se me ha enganchado? O sea, se me ha enganchado el calamar y no lo puedo echar, ¿eh? ¡Qué fuerte! O sea, se me ha enganchado y no hay nadie, no voy a echar. ¿Qué es el puto calamar? ¿Cuántos calamares ya? Uf, casi se me vuelve a enganchar otro, ¿eh? Oh, mira, págase por aquí, qué guapo, ¿eh? Aquí curamos la vida. Pues esto es para ir más rápido. No, me he dado tubitos de estos, no, que me choco siempre, coño. ¡Ay! Es que me pongo muy nervioso con los tubitos estos. ¡Wow, hostia! Vale, a ver, ¿quién más viene aquí, eh? ¿Quién más quiere ser mi rival? ¿Nadie más? Vale, pues nada, pues entramos en la réplica. Recovery. ¡Réplica del bosque! Ah, pues estamos aquí en la réplica del bosque para cargarnos aquí la torre activa de Shanna y el terremoto que está ocasionando en México. Me encanta Elita, te lo juro. Es que es brutal. Vale, ojo, cuidado con esto. ¡Ja! ¡Ja! ¡Eh! Cago en la leche. Me he caído. Es que esto, claro, esto es una misión para otro. Está bien, hombre. Ah, o sea que tengo que usar el time control, ¿eh? Me quieren aquí timar. Espérate, a ver. Usamos este en control. Ahora sí que nos dará tiempo a pasar este mecanismo. ¡Hostias! 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 Una tarántula reforzada y un gusano reforzado y una libélula
que lanza putas bombas. ¡Ah! Ya, libre, mitad esta me está tocando mucho el nepe. Hombre, ¿otra más? Hombre, cárgate, cárgate al gusano, al gusano de hierro, ah. Pero, ataca, coño. Atacaba, tío. Triplicar. Venga. Hostia. Hostia, 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 hostia. You'll have to use time control. ¿En serio, tío? No, no, no me digas, no lo sabía. No lo puedo creer. O sea, me caigo, tío. O sea, sin más. O sea, no es que... No, no, me caigo. De repente. Por culo. ¿Pero qué le han dado ahora con los gusanos estos? No, no. A Sana. ¿Más? Me cago en todo ya, hombre. Sana, déjate ya los gusanitos, hermano. Los gusanos aquí reforzados. Buah, me la he jugado. ¡Ah! Vale, me la había jugado demasiado, ¿eh? You have to use petrification, ¿no? A ver, tengo una idea. Petrifico a este, cabrón. Vale. Me ha cabreado. Ah, todo para conseguir aquí una imagencita. Pues nada. Ahorita, ahorita, ahorita. Toma. Otro megatanque. Otro megatanque. Me lo cargo de un hit. Otro más. Ya no más. No. Haters voladores, no, por favor. Ahora sí, ¿no? Pues usamos petrification. Ah, mira, vale, hay que ir por ahí ahora. Vale. Vale, bueno, está la torre activada, que ahora de repente está blanca. Pero vale. Corre. Hostia, que se mueve la plataforma. Que se mueve. There's no need to eliminate these hornets. No necesitaría eliminar a los haters voladores, ¿no? Pero oye, siguen viniendo. ¡Flecha láser! No lo sé. ¡Flecha láser! Ailita, it's your turn. Ailita, código Lyoto. Return to the past.
¡Hostia, no me acordé de nada! ¡Oh! Me han hecho una vuelta al pasado, tío. ¡Hey, qué pasa, Mix! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a Code Lyoko, que es por Infinity episodio 6 o 7, ya no me acuerdo. Uy, espera, pero si esto ya... Ya lo he grabado yo, ¿no? Bueno, vamos a mirarnos aquí a la, al cuarto de Jeremy, a ver qué imágenes tenemos ya por aquí. Porque aquí no tenemos nada. Mira, de aquí sí que tenemos, mira, Paco el rey de la disco, tal. Bueno, esto creo que ya lo vimos. Esta... Vale, esta tampoco la habíamos visto. Mili Tamilla ahí con la camarita con Sisi. En la sala de recreo. Tamilla, no sé, rayada de la vida. Will, el clon de William agresivo con su pala de ping pong. Y ya está, no tenemos más. Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de Code Lyoko, que es for Infinity. Ha sido un poco corto, pero es que las misiones que me han dado hoy han sido muy corto. Entonces, pues nada, pero nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!